Y 18. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Correjuegos y tengo el excelentísimo placer de traeros otro capítulo de The Witcher. Vale, a ver. ¿Qué vamos a hacer hoy? He estado echando un vistacillo rápido antes de empezar, ¿vale? Me he dado cuenta que me había olvidado de esta misión, Los Secretos de los Brujos, que es misión principal, ¿vale? Lleva el sellito. Y esa es la salamandra. Ya va. ¡Uy, uy! Viva la salud. La salamandra se esconde en algún lugar de la ciudad. Siegfried me ha aconsejado que hable con el detective privado. Es una buena idea. Yo sé de monstruos, pero me vendría bien algo de ayuda profesional en esta investigación. Vale. Vamos a ir a hablar con Karlstein. Vale. Después de hablar con Karlstein, nos vamos a lo del secreto de los brujos. Y de ahí ya, pues por fin, nos vamos a la dichosa ciénaga a hacer las misiones de la ciénaga. Porque tengo un montón de contratos ahí y no he hecho aún ninguno. Sí, nada. Vámonos para allá. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Tocha de plata! El tío, ¿cómo le mete a la farlopa? Al Fistek. Bueno, madre mía. ¡Hola! Bugarro, ¿no? ¿Cómo se veía todo? Cabrón, la puta, estoy incómodo. No sé por qué cojones me pasa siempre esto. Eso que estás así y dices, estoy incómodo. No me encuentro en mi posición natural. La gracia es que hace un momento, antes de ponerme a grabar, estaba en mi posición natural. Pero no sé por qué ahora no estoy en mi posición natural. Pero bueno. Esos dos de qué hablan. Ah, sí, vale. Karlstein, ya dejo Karlstein. Joder, macho, estoy desmemoriado, coño. Karlstein. ¿Dónde coño estás? Por cierto, tengo cosas, ¿no? Podría vender estas cositas. ¿Esto qué es? Vodka, vodka. Alcoholes. Rosato blanco, cerveza. Pues, hombre, la verdad que. Eso digo yo. ¿Qué hago? De esto tengo. Blanco, no sé yo, pero de Two Shines tengo. Birras tengo. Pasa que, claro, como vamos ahora a cambiar de zona, no sé yo. ¿Tengo pasta? ¿Tengo dinero? No tengo un clavo, soy pobre. Soy pobre de dinero. Tú. Cállate y abre el inventario. Vale, no me compras nada, eres un gañán, hijo de la gran puta. Vale, ¿tú compras algo? No te enrolles. No te enrolles. No compras nada. Bastardo. Vale, que te le pique un pez. A ver, un perro. Vale, a ver, Karlstein. A Pilico, aquí está, Karlstein. ¡Karlstein! ¡Que ya tengo los libros! ¡Que ya tengo los libros, Karlstein! Por cierto, tengo slots en el... Si me acuerdo de ir a vender la antorcha a los cojones. Sorry, I got lost in thought. Sí, a mí también me pasa mucho, Karlstein. Es que tenemos ya una edad, estamos desmemoriados, tío. Pensamos en demasiadas cosas y a eso se le suma, pues, que estamos un poco ya seniles. Chocheamos ya un poquito por la edad y pasa lo que pasa. He venido por el anuncio, cómo se va la ciénaga. Hombre, hasta ese punto no creo que haga falta. Por cierto, ¿qué compra Karlstein? ¿Me compra salitres y esas cosas? No paso para cuando pueda hacer las bombas.
Si no, me cuentes tu vida, vale. Cerca de la torre. I have new information on the tower. Hombre, tengo los dos libros que querías. Before this tower, the mage erected two others, but both collapsed. This one served as his house and lab. I knew that. Anything more? The mage lived there until he disappeared, most likely dead. He constructed clay golems that served him, but hardly seemed a major achievement. That would agree with the legends of the century. There are 10 cornerstones involving the elements and threads of fate from which all this was born. Sephiroth! So the old scrolls are true! One book contained hints of the stone's whereabouts. We must find all 10 Sephiroth. I own one of them, Chokmah, the Stone of Wisdom. Chokmah. I suppose I'm to find the others? Yes. Sí. Near the tower, you'll find a circle of stone obelisks. When you have all 10 Sephiroth, place them on the obelisks. Ah, so close. What a breakthrough. I'll abolish the theory of those stuffy professors in Oxenfort. I'll destroy them. Smash them. Vas a subir como la espuma, vas a hacer famosísimo, Castell. Which won't be easy. The information in these books is murky at best. Sorry, could you show me these books? I'll make notes for you. Ahí, ahí, toma notas. There you are. Vale, glosario Karlstein, misión de la torre, Sephiroth, creo. Vale. Sí, Sephiroth tenemos. Vale, relax, Karlstein, relax. Vamos a ver. Sephiroth tenemos unas cuantas. Mira, tenemos. Vina. Hod. Gebura. O Gebura. Malkut. Vale, tenemos 4. 5 Sephiroths. O sea, me faltan 5 más. ¿Esto qué es? Consejos de Karlstein. Consejos de Karlstein. Ha garabateado algunas notas que su caligrafía torcida acerca de la ubicación de los Sephiroth. Hostia. No se me abre nada más. Diario de la abuela, ya está leído. Cepillos y mantequilla de la abuela, comida. Perfecto con alcohol. ¿Ja? ¿Y esto? ¿Desde cuándo lo tengo? Esto se me llena de mierda, tío. Madre mía, menos mal que esto no pesa. Vale, a ver. Gracias a las notas de Karlstein logré encontrar más Sephiroths. Puedes encontrar más información sobre las Sephiroths en el glosario. Glosario, notas de Karlstein. Ah, vale, vale. Ah, mira. Vale, vale, vamos a ver. Esto es lo que he interpretado de las notas de Karlstein. Compasión. Leubarden. Por suerte, Karlstein lo descifró para mí. Jamás habría relacionado a Leubarden con la compasión. ¿Leubarden? ¿Leubarden? ¿Ja? Bueno, da igual. Amor, Chesed Vasca, líder de los ladrillos de la ciénaga. Ganager. Joder, como estoy yo hoy, ¿no? Ganarme su afecto va a ser complicado. O sea, Vasca, líder de los ladrillos de la ciénaga. Vale, hay que ir a la ciénaga. Reino, Malkul, las cloacas de Wizima. Uno de los de mis lugares preferidos. Mira, esta ya la tenemos. Esta es la que nos da el Gallotriz. Esta es la que nos da la Gallotriz, Malkut. Si no recuerdo mal. A ver. Malkut, ¿ves? Ahí está, sí, señor. Lo de la compasión, esto lo de Declan es lo que me ha de Leubarden, hostia, esto es lo que me ha dejado así un poquito. Hostia, Leubardenos. Es que ahora estoy con la duda. Cuando hicimos la misión de ayudar a su amigo, de enterrarlo y tal, nos dio una Sephiroth. Dios, qué memoria más mala tengo. Luego me revisaré los vídeos. Buscaré el vídeo en concreto y miraré a ver si realmente me da una Sephiroth o no. A ver, entendimiento, poder, gloria, viga, esa la tengo. Gebura, hijo, estatua de Meritere, las tengo, vale, perfecto. Fundación, Yesod, en la cueva de la ciénaga. Más indicios de Karlstein tenían antepasados gnomos, una cueva de la ciénaga. Y en el concepto de una fundación, no le encuentro sentido, pero ya veremos. Sí, vamos, una cueva de la ciénaga. Victoria, Netzach,
El centinela de la torre. No era difícil, aunque hay que derrotarlo. Oh, vale, o sea, la torre me tengo que enfrentar a un centinela. Vale. Corona. Keter, el destino. Aquí Kalstein se ha superado. Sus notas indican que encontraré la última Sephiroth por casualidad. Por ejemplo, en el pollo frito del oso peludo o mientras estoy en el aseo. Ah, muy bien. A ser el destino le dejará caer en mis manos. Cuando vea a Kalstein le preguntaré si esconde adrede su origen gnomo para eludir a los racistas. Qué mal estoy leyendo hoy. Vale, o sea, dos están en la ciénaga sí o sí. Pero son 10, ¿no? Dos están en la ciénaga sí o sí. Bueno, tres. Pues la torre está en la ciénaga. Tres están en la ciénaga. Vale, pues nada, a la ciénaga. No queda otra. Sí o sí. No se me ha abierto más desglose. Monstruos, no. Mira, Wyverno, sí, vale. Wyverno tiene la desgracia de ser confundidos a menudo con dragones. Al ver uno de estos reptiles aproximándose a un rebaño de ovejas, los campesinos son presa del pánico. Esperan que escupa fuego, que masacre a todos y que secuestre a las doncellas. Aunque es cierto que los Wyvernos cazan ovejas, no es verdad que respiren fuego ni que arrasen aldeas enteras. Y las doncellas les da lo mismo. Hombre, es un Wyverno. Wyverno real, en vez del Wyverno real, es más pequeña, pero más astuta y venenosa que el macho. Puede ser agresiva tanto por los machos como agresiva tanto para los machos como para las otras hembras. El ejemplo perfecto de cómo las relaciones entre especies evolucionaron en el mundo animal, lo cual no es sorprendente. Maestro Dogerae contra la institución del matrimonio. Ahí estamos, señor. Vulnerables, plata, aceite de omnitosaurios. Vulnerables a la plata, aceite de omnitosaurios. O sea, vamos, que a estos Ard Igni no les hace nada. Vale, algo más en el glosario. Glosario, tengo algo más. No, tutoriales, ingredientes, fórmulas, misiones, personajes, nada. Lugares, torre del mago. Vale, el libro, las puertas secretas, habla de un mago que había construido una torre en la ciénaga. Al fin de levantar el edificio de los pantanos, el hechicero tuvo que dominar el elemento de tierra para proteger la torre con hechizos. Al profundizar en los secretos de la magia, el hechicero se entrometió en las fuerzas de la naturaleza. La traición de un ser querido o un cataclismo mágico condujeron a la catástrofe. El mago falleció y toda su obra quedó encerrada en la protegida torre. El tomo Eyes of Aur habla de la forma muy enrevesada de donde buscar a la Sephiroth, piedras que abrirán la torre de la ciénaga. La primera torre fue enterrada por una persona sabia. La segunda piedra es... Fue entregada por una persona sabia. La segunda piedra está en posición de una persona rica, mientras que la tercera en posición de una persona piadosa. Las tres están protegidas por una chica, una madre y una anciana, y pueden obtenerse mediante sacrificio y oración. El séptimo Sephiroth está oculta en la ciénaga y está protegida por la muerte. La octava la entrega un hombre que guía por misterios tortuosos. La novena debe obtenerse luchando contra su guardián, mientras que la décima y la última será una recompensa otorgada al que busque tenaz la verdad. Joder, que estoy jodido, vamos. Que ya me puedo poner a dar vueltas. 13 minutos leyendo. Vale, vamos ahora con el detective. ¡Y! ¡Esa moza! ¡Esa moza! Ese cuerpo que no pase hambre. ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! ¿Dónde? Ah, eras por aquí, ¿no? Lo del... Sí. Era por aquí. No. ¿O sí? ¿Dónde era lo del detective, tío? Ah, no, coño, si estamos delante del hospital, tío. Tírale. Está más perdido que perdido, colega. Ahí, casa de detective. Vale, menos mal que estos sentidos de brujo son infalibles, ¿eh? Gracias a él puedo leer carteles. Vale, vamos a guardar antes de entrar. Vale, tírale para dentro. Ah, no me había dado cuenta que el simbolito de la puerta, el cartel, es un perrito. Qué chulo. Está curioso el detalle. Vale. Cesta, nada, leche. Un libro.
Guía de Wicima. Como la mayoría de las ciudades humanas, Wicima fue construida sobre los cimientos de una ciudad élfica. Con el paso de los siglos, la sede de los reyes de Temeria creció y hoy consiste en tres grandes distritos, un puerto marino y unas amplias afueras. En el barrio de los templos, el monumental claustro de la Orden de la Rosa Llameante llama la atención. Es difícil no ver el Hospital de Levioda, famoso por sus milagros curativos. Mientras admiras estos lugares, evita el distrito de los no humanos. Se ha convertido en un distrito de pobres y marginados. La mayoría de los no humanos han sido trasladados a la antigua Wicima, que se ha convertido en un gueto inaccesible a los visitantes. Actualmente el barrio de mercaderes se está desarrollando bastante. Allí viven ricos mercaderes y se encuentran los representantes de las instituciones políticas y comerciales, así como el banco y el ayuntamiento. Mientras estés en el barrio de los mercaderes de Wicima, visita el famoso mercado donde puedes comprar mercancías de todo el mundo. Vale. Lugares, Wicima. Bla 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 bla, bla, bla. Ya lo hemos leído. A ver, busquemos a ese detective. Mira, un detective. Sentado en el suelo. Estará meditando. Ese careto más feo será de alguno de los programadores. Seguro. Será de algún primo, cuñado, sobrino. Pariente lejano. Bueno, a ver. El pajarito. ¿Cómo se mueve? Hola ahí. Hola ahí, ¿cómo se balancea él? ¿Qué arte tiene, maestro? ¿Qué arte? ¡Ole! Vamos a ver, mejor. Well, well, well. What well, do we have well, here? Well. I'm Geralt of Rivia. A warrior like no other. Your legend precedes you. How can I help? I'm looking for some information. Is this where I'll find it? Good question. I used to work for the lawyers Cardringer and Fenn. Satisfied? The names mean nothing to me, but I'll assume that's a recommendation. As a professional, you understand information has its price. I'll pay. I'm all ears, White Wolf. I'm interested in the people who wear salamander pins. Just so happens I know a thing or two. Before I go on, I wouldn't mind knowing what your interest in the case is. Es un asunto pendiente. Azar Javed. Name mean anything to you? I've heard it. Why are you looking for Javed? Let's just say my boots do a rendezvous. Señor. Usually I charge for information, but I'll give you this bit for free. I've been working on that case for a while. Go on. Azar Javed, a Zerikanian sorcerer, leads Salamandra. He's more dangerous than a pit of Kikimoras, but unfortunately out of my reach. With his contacts and resources, he's got almost free reign in the city. I got a taste of his abilities. Anything else? I suspect Salamandra has built a large-scale operation, with gold simply greasing the wheels of their political ambitions. They're conducting genetic experiments. Dangerous ones. Regular thugs wouldn't have the knowledge or means. Who's working for Javed? Any guesses? The captain of the guard who dropped that investigation disappears nights. Yeah. Maybe you can squeeze some information out of him. Is that all? We might have one more lead. The city guards detained someone who could provide information. The guards at the city jail? Yeah. Find a way to question that prisoner. In the meantime, learn what you can from the guards. Count on it. People open up to me all the time. His information could be priceless. Good luck. Know anything more about the Salamander prisoner? He may be one of the leaders. Though in this town, the guards capture pawns while the big fish swim free. We'll know for certain once you question him. We'll see. Just one thing. I think you're being followed. Any suggestions? Wait here a while. Make them nervous. Surprise those who want to surprise you. I'll leave at midnight. Marcha de medianoche. Espera, es automático, ¿no? Ajo y agua. Por cojones. Hostia, cabrones. Mira, están esperando el profesor. Hijo puta. Ya ves, está por ahí, ¿no? Lo oigo. I assume the trap is set. Indeed. Tend to your tasks in the trade quarter. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Y a este qué le pasa a la cara? ¿Tiene urticaria o qué? ¿Qué te has comido? ¿Algo mal estado?
hijos de puta. Geralt, Geralt. A tomar por culo todos. Ah, que sigue vivo. Espera, espera, espera. ¡Uah! A la mierda. Que lo había derribado. ¡Hostia, cabrón! ¿Dónde vas, puto? ¿Serás, hijo de...? Enano de mierda. Ven ahí. ¡A la mierda! Uy, que le daba. Joder, con el botoncito. Que le he dado a la pausa sin querer. Hijos de la gran fruta, cabrones. Espérate, que me coma un quesito. No, un pollito mejor. Joder, macho. Vale. Que Geralt no sabe hacer dos cosas a la vez. Guardarse el arma y comer no sabe, ¿no? Restos, me lo llevo. ¿Eh? ¡Dioses! ¡Por el gran Scott! A ver. Nada. Nada. ¿Ya está? Joder. No me puedo pillar otra espada, tío. Esto, por ejemplo. Ahí. Uy. ¿Por qué no me dejas? Ah, vale. La espada sí. El hacha no, pero la espada sí. Vale. Y así lo vendo, tío, y saco pasta. Hombre. Aquí hasta el último céntimo, vale. Ay, espera. ¿Habrán más? Ya que es de noche. Vamos a buscar a los bandidos. Sí, hay más bandidos. Vale, guay. De puta madre. ¡Bandidos! Estoy aquí. Hola. ¿Qué dices, tío? Vale. Que sepas que me has hecho pupa, ¿eh? Ahora, un quesito. Ñam, ñam, ñam. Joder, cuánto fistec. Joder, la puta. ¿Dónde vas, cabrón? ¡Bah! Chorro de sangre, qué buena puta. Qué salvaje que eres, Geralt. Eres muy salvaje. ¡Espérate que voy! Espera. Ya estoy aquí. Quieto, ¿eh? Que... Ya está. Apañado. ¿Alguien más? Venga, va. Vamos a liarla. Pobre enano. Se han cargado el enano, hijo. Ojos putas todos. Anda, darme el fistec. Tengo que venderlo. Sacar plata de ello. Enano, ahí dentro hay un enano. Enano, ¿hay dentro malos? ¿No hay malos dentro? Bueno. Joder, hay carnicería, ¿no? ¿Qué han hecho aquí con los enanos? Los han descuartizado a todos. Nada. Estos ya los había mirado, ¿no? Nada. Vale, iba a hacer yo algo, no me acuerdo. Como siempre, qué novedad, ¿eh? Ah, sí, ir a la prisión, es verdad. Corre. Así vamos más rápido. Pues con la de plata, con la que corre más. Nada, corre igual. A ver. Enfunda el hierro. Aquí no hay nadie. Vamos a hablar con el tocha de plata. A ver qué me dice. ¿Tocha de plata? Teóricamente hay un prisionero. I have questions. Ask. Know anything about this salamander prisoner? Why would I tell you?
El capitán me mataría. Si te doy un poquito de polvito blanco. Hombre, si es que no sabía. Si es que el que yonki es. Anda, toma. Pételo por la tocha, cabrón. I never turn down good FizzTech. Te mueras. Tell me about that Salamandra prisoner. But I hardly know anything. Tu habla. They took him to Lebiota Hospital. Hospital de Lebiota. ¿Ya está? Sí. Joder, me has costado 20 horas, cabrón. Hijo puta. El tocha de plata este. Tira. Guarda el hierro. Ah, que está cerrado. No me jodas, tío. Bueno, ya estoy aquí, espérate, voy a tirar. Pillo de esto. Pillo de esto. Pillo de esto. Se ve más rápido. Es que vas más rápido con el arma desenfundada. Aunque hay que reconocer que en ocasiones no funciona mucho la fórmula, pero en norma general sí. En norma general sí. Vale, pues nada, al hospital. Tira para Galins. Ahí lo encontramos al prisionero este. Y lo interrogamos a puñetazos. Drish, drish. Habla, puto. Aldar de Meritere. Cesta de la ropa. Ropero. A ver qué hay aquí. A ver, una antorcha de mierda, como siempre. Abre. Siempre lo único ahí. Enfermera, cesta de la ropa. Ah, mira, prisionero de puta madre, ya está. Apaña, mira, unos guantecicos. Enfermo, enfermo, prisionero. ¡Yeah! ¿Qué me habéis parado, cabrones? Stay away from the prisoner. Toma, 10 orens. Déjame hablar con el prisionero, puto. Stay away from the prisoner. I want to ask some questions. Shh, he's talking. Kalkstein. He's passed out. Shove off. There's a commotion in the corridor. Bloody thugs. Ramsmeat sent them. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera. Carnero envió a su gente al hospital de Viuda. Sus bandidos atacaron cuando tratamos de interrogar al prisionero. Hostia, no me jodas. Kalkstein tiene relaciones con los bajos fondos de Wizima, extrañas compañías para un alquimista. Contraté a Raymond Melbourne para que me ayude a encontrar al líder de la Salamandra. Raymond, un hombre amargado y cínico, se negó a mover un dedo hasta que no le pague. No obstante, parece conocer bien su oficio. Vincent Mains, la gente dice que es imposible contactar con Mains por la noche. Me pones esta mierda, gilipollas. Coño, me importa a mí eso. ¿Saca el hierro? Hostia, cabrón. ¿Quieres estar quieto? Hostia, cabrón, ¿cómo se mueve? Casi me matan, Casi me matan. No llego a tomarme la poción y me matan. Pero ¿por qué me ha salido aquí? Celidonia. Albedo dominante. Ah, claro, es que me he tomado la... Vale. Me he tomado la golondrina, la especial, la que desbloquea. Ah, con el alcohol bueno, vale. Ah, hostia, cómo mola, vale, eso es lo... Vale. Bueno, ¿recordáis que leí que si utilizabas base alcoholes con una base alquímica fuerte, vale, obtenías propiedades extras?
con las pociones. Y hemos obtenido eso. Al tomarme la poción, la buena, que me la he equipado antes, me ha dado... me ha reducido la toxicidad. Por norma general aumenta la toxicidad, pues es lo que ha hecho, ha sido reducirla. Bien, bien, muy bien, muy bien. De puta madre, tío. Qué de puta madre. Ay, súper contento, ¿sabes? Todo el resto lo voy a vender. Un guardia ha muerto, ¿no? Sí, uno de los guardias ha muerto. Bueno, te jodes. Me cago en la puta. ¿Y ahora qué hago? Testigo del cómic, el prisionero estaba en un estado lamentable. Todo lo que puedo hacer fue susurrar el nombre de Calste. No pudimos hablar más porque los matones del carnero asaltaron el hospital. El nombre de Calste es una pista. Me pregunto qué dirá Raymond sobre ella. A ver, lo oculto. La investigación no es tan sencilla como gustaría Raymond. Por lo visto, no todos los sospechosos son culpables. Secreto de los brujos. He empezado a investigar sobre el jefe de la salamandra. Me ayuda el detective llamado Raymond. Quizá con su ayuda logre averiguar quién trabaja para Azar Yaved y si llegaré hasta él. Carnero. Las pruebas indican de que hay alguna relación en Carnero y Azar Yaved. Hablaré con el bandido e intentaré averiguar algo más. Sospechoso Calsten. Hay ciertas pistas que indican que Calsten, el alquimista, está vinculado un modo con Azar Yaved, de hablar con el alquimista. No me jodas, tío. Wizima Confidencial. He hecho un gran trabajo de investigación. Empecé descubriendo a Vincent e interrogué al testigo en el hospital. Encontré nuevas pistas que conducen a Carnero y Calsten. Es hora de volver con Raymond y concretar nuestros hallazgos. Joder, tío. Pues nada. Hay que volver a hablar con... con el buen señor. Pues nada. Ah, bueno, espera. Llevo ya, pues, guardo aquí y aquí lo dejo. Llevo ya la media hora, así que lo dejo aquí. En el próximo capítulo vamos a hablar con el detective, a ver qué nos dice. Volvemos a Carsten. Aunque antes de volver a Carsten estoy por ir a la ciénaga. Porque yo solo me acuerdo, la primera vez que jugué, que tuve bronca con Carsten y dejó de hablarme. Y no me interesa que deje de hablarme. Así que a lo mejor Carsten me lo salto, pero a lo mejor sí vamos a hablar a Carnero. No lo sé. Ya veré lo que hago. Bueno, gente, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego.